padres fueron en el año 80 a la Fundación Mi Casa a través del, del párroco de, la, de donde vive esta zona, don Víctor Roca, que ha fallecido este año. Y don Víctor Roca los puso en contacto con la hermana Asunción Vivas Llorens. Eso fue en el año 80. Entonces empezaron a acudir a la fundación y ellos se alojaban en la caseta situada en el Burgo del Ebro, que era una caseta de campo. Tenían un fin de semana, podían pues, irse tres días y iban tres días. Compraban y se iban tres días. Y se alojaban allí. Hacían todo lo que ella les pedía, como iba todo el mundo, para tener opciones a un niño. Mi padre se va a las afueras de Valencia a un colegio. Era un orfanato. Y recogía al, al niño. El niño tenía unos 7 o 8 años. Y lo traen aquí. Ni comía bien, ni, ni sabía. Tenía una vida muy austera. Ni agua caliente, ni cosas de esas. Era una vida muy austera. Viene aquí el niño feliz, contento. Y a los 15 días. Lo, lo llevan la, al piso principal de la fundación, en Zaragoza. En Zaragoza. Y la, señor, la hermana Vivas eh, lo lleva aparte y lo interroga a ver cómo había sido la acogida. Y entonces les ofrece adoptar a ese niño. Pero ese niño tenía madre y un hermano, pero no estaban juntos. Eh, la madre no los podía tener y el hermano estaba en Barcelona con otra familia de acogida. Eh, entonces la madre empezó a poner trabas y no quiso firmar. Lo que pasa es que el niño le tenía mucha adversión a la madre. Tenemos que tener en cuenta que esta señora tenía una capacidad, una inteligencia emocional para manipular a las personas muy alta y una astucia muy alta. Pasan dos años y ellos siguen yendo a la caseta, al piso de la fundación, nunca con las manos vacías. Siempre que se ha ido al piso de la fundación, eh, se ha ido siempre cargado con comida. Siempre, aunque ella percibiera de Cruz Roja o le llevaran de otros organismos, porque ella percibía de Cruz Roja y de muchos otros sitios que se le, se le llevaba comida. Pasan dos años siguen haciendo obra social. Obra social no, porque ella, ella, ella lo llama obra social. Si somos realistas, eran sus criados, porque esta señora no tenía obra social, esta señora tenía criados. Toda la verdura que se plantó en aquella finca la plantaron muchos matrimonios, porque muchos matrimonios que iban allí a buscar hijos se hospedaban en la caseta del Burgo. Era como un voluntariado, pero yo mientras te voy sacando información. Y el año 84, pues ella tenía una cantidad de matrimonios allí metidos, muy dentro, mucho, muchos matrimonios. Y todos querían tener hijos, todos querían siete, ocho. Uno que tenía una tienda de, de muebles, pues le regalaba muebles. El otro que tenía neveras, le regalaba una nevera. El que no, le daba un sobre. A ella nunca le faltó de nada. Nunca. Ninguno de los matrimonios cumplía los requisitos. 40 años para arriba, hay matrimonios que son 50 años, hay matrimonios que eso no se da nunca, porque no se dan adopciones en ese tipo. Entonces, de los 7-8, ella iba preguntando. Esto era como una ruleta. Ella miraba a las madres biológicas y miraba a los padres adoptivos. Y decía, Oh, pues mira, este que tiene los ojos azules. O este que tiene las facciones tal. O este que tiene... Pues mira, este para este. El otro es que este se parece más al otro. Era como un juego. Que ahí que se ha ido sin nada. ¿Por qué? Porque no ha hecho lo que ella quería. Entonces, todas estas personas que han ido, todos los países adoptivos que han ido ha tenido que pasar por donde, por donde ella quería y callar, y apretar. Y el día 27, por la noche, ella llama aquí y dice que ha nacido una niña. En mi legajo figura que Rechea certifica que ante su presencia la madre biológica se la entrega a la hermana Asunción Vivas Llorens. Por lo tanto, ella el día 27 está dentro de la sala de partos. Vale. El 28 por la mañana, mis padres, cargados con todo lo necesario para un bebé, se dirigen hacia Zaragoza, al piso de la fundación. Y hablan con la señora Vivas. La señora Vivas los envía a Garrapinillos, al chalet de Inmaculada Sánchez, más conocida por nosotros como la hermana Macú, esperando que ese mismo día se dirigieran a Pamplona. La hermana Macú les dice que no, que se tienen que hacer una serie de chequeos, que se tienen que hacer una serie de, de movidas y que no, que no se puede. Entonces ellos se quedan en la casa de Garrapinillos con la hermana Maku, donde había niños. La hermana Maku se va a su trabajo, ellos se quedan todo el día allí y les pide que se hagan cargo de los niños que hay ahí. De hecho, ese día era el cumpleaños de uno de ellos y la nevera de la hermana Maku estaba vacía. Y ellos se van a comprar. Compran una tarta, compran para comer y pasan todo el día allí hacen la noche y el día 29 por la mañana se dirigen a Pamplona y se van directamente a la clínica San Miguel. Aparcan delante de la puerta de urgencias y la hermana Maku baja sola del coche. Ellos nunca entran dentro del hospital. Pasa una hora, hora, hora y media y sale conmigo en brazos. Sube al coche. Y se le hace la entrega del dinero, que se le pagan 150.000 pesetas. De ahí parten hacia el registro de Pamplona y el legajo y toda la documentación la lleva la hermana Macu en todo momento. Y quien me registra es la hermana Inmaculada Sánchez. A mí me registra como biológica con los apellidos de los adoptivos. Como que hemos, ido, hemos venido aquí a la San Miguel, hemos dado a luz, me registra así. Y la hermana Macu, claro, ahí no hay declarante, ni hay, ni hay familia, ni hay nada. Eh, lo registra todo. Y le dice, Ay, ¿cómo le vamos a poner? Pues Vanessa, ella misma decide el nombre. Ay, pero con una S o con dos. Y ella dice, no, no, con una. Los adoptivos no firman ningún papel en el registro. El declarante es un señor que es un funcionario que trabaja en el registro y al día siguiente, ya con todo, vienen hacia aquí. Entonces, ellos, antes de salir de Zaragoza y dirigirse hacia aquí, se van al piso de la fundación. Y entonces, ellos se interesan por saber que si la madre biológica estaba viva. Y ella les dice que no, que la madre biológica habían salido tres o cuatro madres una noche y que un conductor ebrio les pegó al coche y que había fallecido. Que es trasladada desde Zaragoza a la San Miguel y la tienen que conectar a máquinas y los médicos tienen que decidir entre una vida o la otra. Esta es la versión de la hermana vivas. Ellos, la tarde que vuelven de Pamplona, la hermana Macu les llora un poquito más y ellos les dan un poquito más de dinero para ayudarla. No es que fuera una familia rica, ¿eh? no estábamos hablando de gente que pueda decir es que te los teníamos a, a rodales, no, 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 esto no, 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 era, no, no era una familia rica. Una familia normal, trabajadora guardando dinero y con la ilusión de tener un hijo. Así va transcurriendo el tiempo, siempre que había vacaciones, junto con otras personas, y vamos a la caseta. Había gente que se la llevaba de alto poder, había gente con dinero, que la llevaba por tapar el pecado, había gente... Que no tenía recursos. No, pues quédate, yo luego te ayudaré. El ayudar no, nunca, nunca pasó. La hermana Vivas era una mujer muy dura, con una inteligencia emocional muy alta. Se ve que por la educación que recibió, esto no lo veía bien. Como Hitler. Hitler dijo: Tengo que cargarme a los judíos. Y esta mujer, por su educación, tenía esa forma por no decirles pecadoras, como les podía decir Sor María cuando se pasaba con ellas. Estas todas fuera. Por no decirles, oye, mira, sois unas pecadoras. A ver, ahora veréis vosotras lo que os toca. De, ella, ella daba respeto. Tú a ella le decías, eh, ay, y, mi, ¿y mi mamá cómo era? Tu mamá y tu papá son los que tienes. Vosotros sois niños especiales. Cuando ella te quería intimidar, te cogía de los hombros y te ponía las manos, sí, te apretaba los hombros. Y tú ya decías, te voy a callar. Ella se ha enterado de todo lo que ha pasado aquí sin estar aquí hasta que murió. Todas las semanas mantenía conversaciones con ella y se ha enterado de todo. Aquí teníamos topo. No, la Comunidad Valenciana la tiene llena. Y en las otras, porque si ella se meneaba me por los hospitales, se ponía en contacto con otras dominicas de otros, de otros sitios. Ella sabe: ah, Pues mira, en Valencia es que tengo a una. Ah, pues mira, aquí hay uno que un Zaragoza que busca un matrimonio, que busca niño. Ella siempre. El único que fue muy lista fue en enviarte de una punta a otra. Borrarte todos los datos con horas de vida. Pero es que la gente siempre dice, es que la vivas. No, los doctores. Porque ahí ha habido casos de niños que no han salido al exterior. Ha ido el médico. Ella tenía un notario, un abogado, bueno, en mi caso. Estaba en Valencia, en el centro de Valencia. Ese es el que pone en la documentación que figura. La notaría, yo no sé si sigue abierta o no, en la actualidad. Formalizaba seis meses después la adopción. En eso en eso sí que, sí que se cubría. Pero lo que no es normal es que a ti te bauticen antes de los seis meses. Porque no podían en el año 84. Ahora pueden. Porque son 30 días. En el año 84 las madres tenían seis meses. Ella en el año 84 tiene meses de arresto domiciliario por sustracción de un menor. Yo no puedo encontrar a mi madre. y Yo estoy en adopción plena. A mí me han borrado la afiliación a la seguridad social. Las la amigas no van a colaborar porque ya se ha intentado. Que se que pedir una orden judicial. Con tanto que cada 15 años se destruyen los expedientes. En los archivos de la VIVAS es muy complicado ahora mismo. Yo sé que ellas tienen mucho poder y yo no puedo hacer nada por, por modificarlo. Y lo que me alegro es que ahora mismo esa fundación no exista. Pero me alegro por los niños que ya no pueden tocar. Porque ya era hora. Pero sí que estaría a favor de que se creara una ley porque cada vez que nosotros tenemos que pedir un documento, tenemos que pedir una orden judicial. Y otra cosa muy importante que es la salud en la vida. Nosotros no tenemos opción, como tiene una persona normal, a ir a un hospital y sacar su expediente para saber qué puede heredar. Y las pruebas de ADN, eso es una putada muy grande. Porque 60 euros por pues los puedes reunir. ¿Y una persona mayor que no se puede desplazar? Eso tiene que llegar a un sitio donde se ayude a las personas a sacar la documentación, a las pruebas de ADN y esto tiene que dejar de ser un tema tabú aquí hay tres señoras que siguen vivas y si nos seguimos escondiendo no va a servir de nada pero que nos escuchen y que nos faciliten la vida porque jugamos con un tema que es muy chungo que es la salud porque no sabemos lo que podemos tener por delante y sobre todo que nos han quitado un derecho fundamental la verdad y queremos saber la verdad. Si luego nos, lo que encontramos no nos gusta, es nuestra lección. Pero nadie tenía derecho a quitarnos la verdad.